Buenos días y bienvenidos de nuevo a un blog. Bueno, por aquí estoy, de buena mañana, que voy a maquillarme un poquito. Hoy es fiesta y me voy a ir a desayunar a la playa con mi amiga Isa, que, bueno, nos vimos el sábado, pero, en fin, vamos a aprovechar que es festivo para charlar un ratito y tal. Tampoco vamos a estar demasiado porque, bueno, luego tengo que venir a casa y tal. Luego os cuento que ahora voy rápido. Y nada, voy a maquillarme ahí un pelín, que tengo la cara rojita. Y me apetece llevarla un poco más uniforme. Así que eso, os cuento que voy a maquillarme y nos vamos a desayunar a la playa. Pues ya estoy lista, voy a ponerme un poco de serum, que me lavé el pelo anoche para adelantar un poco hoy, si no tardo mucho y ya me voy a ir. Así que nada, os voy enseñando el día. Thank you.
tienes claro ya? No mucho. No sé qué quiero. A ver, la tostada sí, porque es la de siempre. No sé qué quiero beber. Estoy en casa, he estado un rato trabajando en el ordenador, son las 2 menos cuarto, quiero decir, he llegado aquí como a las 12 o así. Y nada, tengo la comida hecha, que me la dejé ayer, ahí está, mi chico está comiendo, mi hermana está ahí, que ha venido también, que va a comer aquí. Y yo es que todavía no tengo hambre, porque como he desayunado, que yo nunca desayuno, pues ahora mismo no tengo hambre. Que eso es una de las cosas por las que no desayuno, porque como comemos pronto, normalmente a la 1, si desayuno se me junta una cosa con la otra. Entonces pues normalmente no desayuno. Y hoy que desayuno, pues ahora mismo no tengo hambre, así que comeré luego más tarde con ella. Después de comer me puse a aspirar el salón, que como el robot no tiene el mapa hecho al no estar el sofá, pues nada, hay que aspirarlo a mano, y lo estoy aspirando con el aspirador que os enseñé de la marca Ultenic, el FS1, que me va súper bien, tiene el tubo telescópico extensible. Además, al llevar luz hace que no te dejes ni una sola motita de polvo, viene súper bien lo de la luz, la mía que yo tenía no tiene luz y se nota un montón. Luego cuando terminas lo pones en su base y automáticamente se vacía, no tienes que vaciarle el depósito ni nada, está genial. Os dejo el enlace en la descripción. Además ahora en Amazon lo tenéis con un cupón de 50 euros de descuento. Buenos días, hoy ya es otro día, han pasado muchos días, como 10 días desde que grabé lo último. Estos últimos 10 días han sido un poquito intensos y bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy es domingo, hemos quedado con unos amigos para comer y digo, bueno, pues voy a ver si termino el blog que dejé a medias hace 10 días, que ya está bien, y me gustaría publicarlo esta semana. Así que pues nada, vamos a ir a comer a un sitio que yo no he ido nunca, pero nuestros amigos sí que han ido, nos lo han recomendado mucho, se llama El Capricho de Raquel. Y bueno, pues supongo que nos daremos un paseo por la playa y tal. Y tengo ahí una bolsa con un camisón de Primark que llevo toda la santa semana intentando devolver. Y siempre que voy se me olvida. Así que aprovechando que hoy está abierto y que mañana se me caduca el ticket y encima mañana efectivo, pues voy a acercarme creo que a la Zenia, porque el Aljub no sé si está abierto, ahora lo miraré. Pero creo que vamos a ir después a la Zenia y lo devuelvo y ya, ya está bien. Que en un mes, es que ya os digo que los últimos 10 días han sido para echarles de comer aparte. Así que eso os cuento, ya estoy arreglada, ahora os voy a enseñar. Llevo unos pendientes de Shein, que son así como de Carey, súper bonitos. Y bueno, venían en un pack. Seguramente este vídeo lo vais a ver miércoles. Creo que el haul os lo voy a subir el viernes, así que lo vais a tener todo allí. El vestido también. Llevo un vestido que es precioso y que seguramente hoy va a ser mi última oportunidad para estrenarlo esta temporada, porque ayer hicieron 35 grados, hoy hay 23 o por ahí, sí. Y creo que hoy va a ser mi última oportunidad de estrenarlo, así que lo voy a estrenar. Y si lo tengo que guardar hasta el año que viene, pues lo guardaré. La manguita que lleva es así, toda de plumetti, y en la manga no lleva forro, lleva lo que es el puño así, que es muy chulo. Y luego es un vestido, pues así, con mucho vuelo. No sé, a ver si me pongo aquí y lo veis. Todo eso que tengo ahí es que he sacado cosas de verano, porque claro, yo no tenía el cambio de armario hecho, a ver si mañana puedo hacer algo. Y aquí tengo también un montón para planchar. Y el vestido es este, que es súper bonito, mirad. Parece más corto de lo que es, pero realmente mirad por detrás. Tapa llega hasta la rodilla. Así que este es el vestido que me he puesto. Tenía ganas de estrenarlo y me lo he puesto con unas botitas que también son de Shein. Así que nada, eso, que voy a ponerme un poquito de perfume y tal y nos vamos. Ah, y el bolso. Y el bolso que me voy a poner es este, que es de Zara, ¿vale? Me lo regaló mi chico hace 3 semanas o por ahí. Es súper mono, me encanta. No es el bolso más cómodo de llevar, también os digo, pero es muy bonito y se lo perdonamos todo. Me gusta mucho y queda muy guay. Así que nada, eso, que voy a ponerme un poquito de perfume.
íbamos a tomarnos algo en Moments, pero estaba así, como, como era de esperar. Así que como yo tenía que ir al Aljub, que al final no me apetece ir a la cena, vamos a ir al Aljub, pues allí nos tomaremos algo y ya está. Vamos todos de camino y nada, echaremos la tarde por ahí dando una vuelta. Bueno, como podéis ver, ya estamos en casa. Ya son, ¿qué? Las 7 menos 10. Estoy súper cansada, me duelen los pies de los botines, que se les ve ahí el hierro. Y me lo clavo. Como he grabado poquito, iba a enseñaros lo que hemos comprado en Primark, que son 4 cosas, y una cosa que me compré ayer en Hipercor, y ya dejo el vlog aquí porque me voy a sentar un rato a ver la tele, que ya está bien por hoy. Y desodorante quería comprar, no había ni en Primor ni en Druni, así que pues ahora igual me siento y hago un pedido. Lo que sí que había en Druni, por si a alguien le interesa, yo utilizo esta colonia de Normal, la mía de diario, la que más me pongo es esta de Adidas rosa, que me la pongo siempre. Y tenían la botellita esta, que casi nunca la encuentro, antes venía siempre en Paco la grande, pero dejaron de hacerlo. Y a mí esta botellita de 30, pues me venía muy bien, a veces me la echaba al bolso, otras veces me la llevaba de viaje y me gustaba mucho. Así que como a esto no le pasa nada, estaba muy bien de precio, me han costado 2,99, pues me compré 3. Así que ya las tengo. Y luego en Primark resulta que son 28 días para devolver. Yo no lo sabía porque normalmente no me pasa que dejo las cosas ahí hasta que se acaba. Normalmente si tengo que devolver algo en la misma semana lo devuelvo. Bueno, se me ha hecho mucha bola esta vez. Yo lo que hice fue mirar la fecha de compra. Entonces dije, bueno, 30 días, lo compré el día 1 de abril, pues el 1 de mayo. El 1 de mayo es festivo y digo, bueno, pues me queda hoy, que era 30 de abril. Digo, va, pues voy y lo devuelvo. Pues porque me ha querido hacer el favor, pero si no me como lo que llevaba. No hubiese sido tampoco ningún drama, pero quería devolverlo. Unas camisetas básicas de estas que me preguntáis muchas veces, pues estas de Primark salen buenísimas y son las que más me gustan. Encima, 3,50. Me he cogido una negra y una blanca. Mañana quiero ponerme con el cambio de armario porque he sacado lo que tenía aquí, pero tengo una caja llena de ropa y tengo que sacarlo y voy a hacer un montón de limpieza. Voy a... porque hay muchas cosas que del año pasado me están grandes. Que ya el otro día quité faldas que me sobraba un palmo y... en fin, tengo un montón de cosas que son para donar. Y seguramente de la caja esa, pues también saqué un montón de cosas. Y ayer estuve en Hipercor, en el supermercado de Hipercor, y compré 2 camisetas. Y digo, bueno, pues las enseño ya porque no hago haul de compras porque llevo sin comprarme nada de ropa desde... enero o febrero, por ahí, no me he comprado nada. Y estamos ya mañana en mayo. Prácticamente con lo que me mandan de Shein tengo más que suficiente. Tengo ropa mogollón y no necesito comprarme tampoco a todas horas. Sí que es verdad que cuando viene el cambio de temporada me gusta comprarme algo porque me gusta, pero así por comprar pues tampoco. Y como voy a quitar un montón de camisetas básicas que están viejísimas, que tienen 7, 6 años, 5 años y son de esas de 2 o 3 euros del Primark, pues oye, ya está bien de renovar. Esta que es así como color crema y lleva unas cosas bordaditas, unos dibujitos, así como unas hojitas, no sé, me gustó. Y me compré esta. Ya os digo, es color crema, ¿eh? No es blanca blanca. Y luego me compré esta otra, que lleva así el volantito en el lado, que es también camiseta, ¿eh? Pero lleva el volantito, ya me la veréis puesta, queda muy mona. Y esto es lo que compré, eso y las otras 2 camisetas básicas, que es lo que al final más me pongo, tanto de más arreglar como de menos. Por cierto, voy a daros mi opinión del restaurante. No sé si habrá sido el día o no, la verdad es que nos han atendido bien, pero yo con el arroz no repetiría. Esto es una cosa que a mí me pasa a veces, aunque últimamente habíamos probado arroces muy buenos. Nosotros no somos de salir a comer arroz por ahí, porque tanto mi madre como mi suegra como yo hacemos unos arroces buenísimos. Está feo que yo lo diga, pero es así. Y el arroz de hoy pues estaba del lavado, no tenía mucho sabor. Pero yo a comer arroz no volvería a ir. Seguro que tienen platos muchísimo más buenos que el arroz, aunque creo que es de lo que más sale. Pero a mí el arroz no me ha gustado, la verdad. Estaba como un poco insípido. Y eso, por si lo habéis visto y queríais ir o lo que sea, los calamares estaban muy buenos, la ensalada de ventresca está muy buena, pero el arroz, sin más, un arroz normalito. Y ya os digo que es que hasta el que hago yo, pues está mucho más rico, tiene más potencia de sabor. Además este tenía como muchos trozos pequeños de ñora picada que, bueno, pues si haces una salmorreta y tal, eso se tritura más para que no quede en esos trozos.
Pero bueno, en fin, que malo malo tampoco estaba, pero no ha sido mi arroz favorito. Así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto. Chao.